Je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque, Oriane Bourgeon, Stéphane Maunet et Enrique Garcia Vargas. Sa bonté m'a invité à y participer dans le colloque, mais ils contribuent à nourrir une dépendance qui a commencé il y a 20 ans, l'étude de la production d'huile dans le sud de la province de Cordoue. La Subbética cordobesa est une comarca, une région située dans le cœur de l'Andalousie. La comarca est définie en Andalousie comme une zone géographique avec les caractéristiques naturelles homogènes où les relations sociales immédiates et de proximité se produisent en avoir des caractéristiques naturelles, économiques et sociaux communes et d'intérêts communs. C'est la Subbética cordobesa dans le cœur d'Andalousie, dans le cœur de la Bética. Il est une région intérieure dans le cadre de l'Andalousie et de la province de Bética, mais située près au centre géographique, long des routes principales, fluviales et maritimes, communication importante pour la production d'huile. Dans la région, il y a un potentiel agricole élevé, sans être exceptionnel, avec des fortes différences d'hygiène qui est microspatiale, c'est pour parler ainsi, et les contrastes topographiques et orographiques sont importants. Un autre élément à considérer est l'existence à la frontière entre Cordoue et Jaén, au moins une douzaine de cités romains privilégiés dans un espace confiné et un terrain difficile. En este momento, la Subbética cordobesa es una de las regiones de producción de aceite identificadas gracias a los trabajos de la doctora Peña. Este plano está basado en sus investigaciones y me he permitido colocar o añadir una nueva zona que es el norte de la provincia de Huelva, en la que una serie de datos permiten pensar que hay otra de estas zonas interiores, no costeras, de producción de aceite. Aquí tienen un mapa de la Bética para que vean cómo la Subbética cordobesa está en el centro, en el que lo que plantea una ventaja, pero evidentemente dificultades al estar lejos de la costa y lejos evidentemente de las grandes vías fluviales. Esto que tienen ustedes aquí es la topografía bastante compleja y la situación de esas cités privilegiadas, municipia casi todos, de época Flavia, en un espacio muy reducido. Son al menos 10 ciudades privilegiadas, cada una de ellas con todo el development urbano, todo el desarrollo urbano necesario, lo cual también puede estar en relación con la producción de aceite. En este momento tengo localizados 30 yacimientos arqueológicos con evidencias de prensas de aceite, con una tecnología large et variée, una tipología de establecimiento aussi variée, y una cronología fundamentalmente de l'Haute Empire. Alto Imperio, desde época Flavia hasta la plaga antonina, si efectivamente tiene alguna consecuencia. Es un tema que se está discutiendo mucho, pero que parece que hay investigadores que afirman que efectivamente sus consecuencias fueron bastante importantes. Tengo documentado una tecnología large et variée con torcularia in situ, como este de las majadillas, que me he atrevido a utilizar la clasificación del profesor Brun, aunque en algunos casos, al no tener excavaciones, no hay excavaciones arqueológicas, me resulta complejo. Y que a veces también me planteo si verdaderamente estos torcularia tienen relación con Willae en el sentido de edificio. ¿Por qué? Porque tal vez estemos ante un instrumentum fundi parecido al que se ha reconstruido en ocasiones
para otros yacimientos. En algunas ocasiones, como les digo, si se documenta la asociación con la villa, como es el caso del Ruedo, en el que pueden ver ustedes el Ullerí, la Almazara al sur, con el núcleo de la villa en el centro, pero pienso que es posible que algunas de las estructuras que documentamos en prospección sean algo parecido a esto. Estructuras que se utilizan una parte del año, pero que el resto del año están simplemente, no digo que abandonadas, pero sí eliminadas todas las partes móviles de madera que en ocasiones nos empeñamos en asociar a un edificio o algún otro tipo de estructura, pero que tal vez sean simplemente este tipo de instalaciones. En algunos casos, como les digo, están todavía in situ, los Ullerí, desgraciadamente destruyéndose constantemente debido a la erosión y evidentemente a la acción humana. Es una prensa de aceite que está desapareciendo, dentro de un año no existirá, en el cortijo de Valdecañas, y sobre todo la más conocida, esta Ullerí de Cis-Pressois, del Cerro Lucerico, no se ha excavado, ha habido un proyecto de investigación, pero no se ha contado con la subvención suficiente, en el que, por desgracia, se celebró una excavación hace unos 40 años, en la que se documentaron todas las áreas realizadas en Opus Explicatum, ha permitido esos datos realizar una maqueta en el Museo Histórico de Fuente Tójar, que creo bastante adecuada, y que evidentemente es una de estas grandes Ullerís de la Bética, y no solo de la Bética, que se pueden comparar con las que existen en el Cortijo de los Robles en Jaén, la fábrica de Cuétara en Jaén, y una menos conocida, que es la Casilla de los Valerios. Algunas de las piezas sin contexto deben de pertenecer a prensas de grandes dimensiones, como por ejemplo esta área, cuyo diámetro mide más de un metro, metro y medio, casi dos metros, que indican que existen también grandes instalaciones de producción de aceite. Simplemente las comparaciones de la zona de Jaén, esta Ullerí, que tiene un sistema de decantación de midolia, de dolia, muy semejante al de las Delicias, esta otra prensa de los Mondragones, y aquí me he permitido, aunque no se ven muy bien, situarlos, las grandes Ullerís de Cinq, de Quatre, de Cis-Pressois, casi creo que todas están en el Conventus Astigitanus. No sé si la doctora Peña me puede corregir, pero creo que es, no sé si llamarlo una normalización tecnológica, es un modelo de prensas de aceite asociado al Conventus Astigitanus y con muy pocas excepciones fuera de la Bética. En la zona de Teruel, Villaricos en Murcia y la villa de Milreu en el sur de Portugal, en el sur de la Lusitania. No sé exactamente si es una casualidad, pero estas grandes Ullerí de Cis-Pressois, de Quatre y de Cinq, hoy en día es una tecnología del Conventus Astigitanus. Mañana se hará una excavación y evidentemente tendré que abandonar esta hipótesis. La tecnología es muy variada, se han documentado áreas de diversos tipos y realizados en diversos materiales, algunos con la huella, la señal del ácido oleico, que determina que efectivamente son elementos de producción de aceite, contrapesos, que se van documentando también con trepois, que se van documentando poco a poco, algunos de ellos con una tipología que me resulta difícil interpretar en relación con el tipo de prensa, si de tornillo o de cabrestante, los lápides pediquinorum, con esa modalidad que ha comentado la doctora Peña, de cuatro forámina en los árboles, en algunos casos asociados a yacimientos muy interesantes, como este que tienen ustedes aquí, porque es uno de las famosas tours de la Bética. Es decir, las torres de la Bética, que tanta literatura han vertido, las tours de Guez, las maisons fortes que habla el profesor Moret, para mí son villas, con una forma arquitectónica muy singular, pero que en un momento determinado son unidades de producción agraria en el territorio. Si eso no es una villa, me gustaría que alguien me lo dijera. Aquí tienen ejemplos de Jaén. Otros ejemplos de las subbéticas cordobesas, los lacus, evidentemente,
en algún caso excavado, como en la Villa del Ruedo, donde un análisis de cromatografía de gases revela la producción de aceite. Los molinos, en este caso del tipo trapetum, no son solo los dos que conocía en el Cerro de las Cabezas, sino que a la izquierda tienen una vista antigua de una fotografía de un yacimiento cercano a la ciudad de Cabra, y abajo a la izquierda una pieza que puede corresponder a otro trapetum, pero que todavía no he podido diagnosticar, no he podido hacer el estudio in situ. No me extraña porque una reciente tesis doctoral publicada en Francia ha revelado la importancia de la fabricación de molinos, de piedras de molino, en varias zonas de la península ibérica, incluyendo, como ven en el plano de abajo, la zona de Antequera y la zona de la subbética cordobesa. Creo que hay material en ese sentido, materia prima, como para pensar que hay una facilidad en lo que respecta a la variabilidad tecnológica en los procedimientos de molienda. ¿Para qué servía esta producción de aceite? Pues creo que tengo todos los escalones de producción, grandes huilegis para producción de exportación, pequeñas o medianas para un consumo más local, e incluso plantearnos realmente para qué sirve el aceite. Esto que tienen ustedes aquí es una inscripción muy interesante de la zona de Cabra, en la que se menciona el Collegium Iliquinianiorum. Se discute cuál es su significado en relación con el culto a Isis, pero testimonia que hay muchas actividades económicas o incluso religiosas a las que se podría destinar el aceite de la bética. Esto es simplemente una inscripción de Igabrum que documenta la existencia del culto isíaco. ¿Es una producción de aceite? Yo creo que sí. Yo creo que por diversos testimonios tecnológicos, esa huella del ácido oleico, los análisis de la Villa del Ruedo, y aunque en zonas cercanas existen cecas monetales que revelan aparentemente la importancia de la producción de vino, cuando uno comienza una investigación en la zona de la Campiña, pues lo que se empieza a encontrar es elementos de prensas, algunos de ellos de grandes dimensiones, asociados a villas, que parecen revelar que la producción de aceite se empieza también a documentar en lo que llamamos la Campiña, la Campaña de Córdoba. Aquí tienen esa prensa de aceite que les decía a ustedes, muy poco conocida. ¿Cuántos olivos había en la subbética cordobesa? ¿Cuál es la densidad de población? No lo sé. No he encontrado un sistema de cálculo exacto. La única referencia es esta excavación realizada en Jaén, pero creo que no podemos extrapolar los datos de una sola excavación al resto de la bética. No sé cuántos olivos, qué densidad de olivos había en la subbética cordobesa, igual que no sé cuáles son las variedades. No sé qué paisaje agrario existía en la subbética cordobesa, comparándolo con estudios actuales de historia agraria, ojalá lo supiera, pero no me encuentro en disposición de ir más allá. ¿Desde dónde se comerciaba o hacia dónde se comerciaba el aceite de la subbética? En la subbética cordobesa, como en la comarca de Antequera, pa de ánforas. No hay hornos de ánfora y apenas hay ánforas. Aquí tienen ustedes las zonas de producción de alfares, de ánforas, de acuerdo con el proyecto desarrollado en el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, y en esa zona gris, en la zona de la subbética, alejada de casi todos esos hornos de producción. No hay nada parecido al Valle del Guadalquivir, nada parecido a la costa de Málaga, ni lo que ocurre en la costa de Cádiz. Y aunque las vías de comunicación son relativamente abundantes, permiten, como les digo, una cierta flexibilidad, una cierta facilidad hacia la costa malagueña y hacia el Valle del Guadalquivir, aquí lo tienen, pienso que evidentemente el transporte, como ha dicho mi colega Manuel Romero, se hacía en odres o se hacía tal vez en algún sistema como el que documenta esta estatuilla de terracota, pero posiblemente sea este el sistema habitual empleado para ello. Las ánforas documentadas en la subbética cordobesa me permiten saber que existe un comercio, no muy abundante, con la costa, sobre todo gaditana, y en menor medida también con la costa malagueña. Aquí tienen ejemplos de esas ánforas.
En algunos casos se documentan datos de interés relacionados con la prosopografía o los personajes que intervienen en ese comercio, incluido algunos de ellos en un estado de conservación, creo que llamativo, todavía hay que investigarlo. Como les digo, tengo documentado ese comercio y también en algún caso en la zona cercana de la campiña, gracias a investigaciones que han permitido recuperar restos óseos, en este caso de túnidos, que conoce perfectamente la ciudad de Torreparedones el profesor Enrique García Vargas, y pienso que algo parecido ocurre en el caso de la subbética. También escasamente documentada la presencia de Dressel 20, en este caso con un sello PNN, cuya distribución se conoce bastante bien en Hispania e incluso en el Imperio, Dressel 20 que documento en algunos yacimientos cercanos y que me permiten elaborar una hipótesis en el sentido de que las relaciones comerciales van en un sentido y en otro y me permite elaborar una hipótesis o un concepto, creo que ciertamente pobre, de dependencia o de relaciones intraprovinciales. Es decir, creo que dentro de la bética las diversas áreas económicas se relacionan unas con otras de forma que las áreas de producción de aceite se complementan con las áreas de productos de salazones de pescado, dando lugar a un comercio más o menos amplio dependiendo también de las áreas. Los estudios de movilidad de transporte, de coste de transporte desarrollados por el doctor César Carrera de la Universidad de Barcelona, me indican o me incitan a pensar que el comercio del aceite de la subbética cordobesa se dirigiría hacia el Genil, un río en el que parece ser que se están empezando a documentar hornos de ánfora, son investigaciones inéditas. Como les digo, creo que el aceite de la subbética se dirigía hacia la zona del Genil y desde allí a Astigi o a Córdoba, en la que también empezamos a documentar producción de aceite, y de allí al Imperio. ¿Servía esa producción de aceite para, alimentar a los trabajadores de las zonas mineras que existen en la bética? Yo creo que no, porque hay producción de aceite cercana. Creo que ni para la zona del distrito del suroeste ni para Sierra Morena serviría esta producción. Creo que parte de ella iba al sistema annonario, pero tampoco lo tengo muy claro. Y si me permiten terminar con este humor, esto no es un área, sino es un gato de aniversario que mi esposa tuvo a bien regalarme en mi último cumpleaños. ¿Cuáles son los motivos de esta producción de aceite? Realmente creo que habría que barajar muchísimos, pero en casi todos la respuesta es diferente. ¿Tecnología agrícola diferente? No. Mais il convient de noter l'existence de grandes huileries avec six pressoirs dans le conventus astigitanus. ¿Diferentes estructuras económicas? Creo que no. ¿Circunstances historiques différentes? Pienso que no. ¿La producción de huile a l'époque pré-romaine et républicaine es importante? Parece que no. ¿Se exporta aceite de la Tripolitania? Hay producciones muy locales, pero no lo sé. ¿Facilidades de comunicación y transporte? No. ¿Proximité de zones de producción no agrícola? No. ¿Una producción plus rentable? ¿Pourquoi? No lo sé. ¿En la densité de olivier? Improbable. ¿Grandes propietés? Puede ser, debido al tamaño de las huileries. ¿De variétés plus rentables de olives? No lo sé porque los análisis no los tengo y no sé, son diferenciales en ese sentido. Haute densité de l'urbanisation, más l'huile sera exportée. Croissance démographique, plus disponibilité de bois, carrière de pierre pour la fabrication de meules, augmenter de les zones cultivées, impact de la législation, l'ex manquiana, l'ex adriana de agris rudibus, extensión de la producción en general. Y creo que, evidentemente, circunstancias historiográficas son no recherchées hasta que empezamos a trabajar en ella hace 20 años. Merci beaucoup.